207.000 personas vivían con ingresos algo superiores a la línea de pobreza, pero igual tenían carencias similares a aquellas consideradas formalmente pobres. Estas personas se suman a las 300.000 que ya eran consideradas pobres. El indicador aumenta el número de personas en situación de carencia social a 516.000 en todo nuestro país. Y vamos a hablar sobre este informe de Ceres al economista y coordinador de investigación de Ceres, Carlos Díaz. Buenos días, gracias por acompañarnos, Carlos. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, hay cambios en las mediciones y decíamos la diferencia también de aquellos entonces que sí tenían esos ingresos superiores, pero sin embargo viven con todas las vulnerabilidades de la pobreza. Bueno, sí, tal vez lo primero sería recordar un poco cómo se mide tradicionalmente, oficialmente, la pobreza. Exactamente. Es muy simple, se define un nivel de ingreso mínimo y dependiendo si alcanzamos o no ese nivel de ingreso, somos considerados pobres o no. Pero bueno, podemos superar ese ingreso por... Recordemos hoy ese ingreso. Bueno, ese ingreso en realidad está, por ejemplo, para las medidas que nosotros presentamos ahí, que es tiene para 2019. Tres parámetros distintos, ¿no? Montevideo, exactamente, interior urbano y interior. Exactamente. El nivel de agregación es clave. Por ejemplo, Montevideo, estamos hablando, para las cifras que vamos a discutir, de 14.000 pesos y después pasamos de 9.000 y 6.000 dependiendo si estamos hablando de interior urbano o interior rural. Entonces, yo ahí eso siempre me hizo, perdón, ¿no? Muchas sí, gracias, por porque una persona que vive en Pando, por ejemplo, que prácticamente eso, todo lo que vive y come, compra, es lo mismo que Montevideo prácticamente, está a 30 kilómetros, se la considera pobre o no pobre con una diferencia muy grande entre los ingresos. Sí. Sí, también existen otros componentes que pueden tener que ver con servicios que pueden variar, ¿no?, localmente, pero sí es cierto. Pero bueno, esos son los datos y los niveles que están definidos. La idea es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con las personas, las familias que están apenas por encima, o bueno, no tan apenas por encima de ese nivel de ingreso, que no las consideramos pobres, cómo viven? Y lo que llegamos a la conclusión es que hay 200.000 uruguayos que, a pesar de superar ese umbral de ingreso, viven en condiciones muy similares a las de uruguayos que están bajo la línea de pobreza. Y por esas condiciones, si quieren, podemos simplemente ilustrar, tiene que ver con acceso al mercado de trabajo, nivel educativo, tanto de los mayores como de los menores del hogar, o sea, si los niños van o no asisten al sistema formal de educación, las características de la vivienda, estamos hablando de materialidad, estamos hablando de si hay hacinamiento o no, si esos hogares tienen un espacio específico para baño o cocina, y después algunas características de confort mínimo que tienen que ver con calefacción, que tienen que ver con heladera, por dar algunos Carlos, ejemplos. Carlos, esto sí. Es antes de la pandemia. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es aprovechar las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y utilizar concretamente lo que se llama la encuesta continua de hogares. Que las necesidades es, básicas y satisfechas. Y exactamente, inspirarnos en una metodología que, como tú bien decís, es la de necesidades básicas insatisfechas, hacer algún pequeño cambio en la estimación, porque en realidad en vez de definir absolutamente esto, lo hacemos de manera relativa, comparamos familias de un lado y del otro lado del umbral. Pero sí, los últimos datos disponibles son de 2019, así que estamos hablando de previo el inicio de la crisis sanitaria y económica por la pandemia. O sea que esto podría agravarse aún más. Bueno, sí, es de esperar que las familias por nivel de ingreso, primero, hayan deteriorado, no tenemos las cifras, pero es razonable que hayan deteriorado su situación. De hecho, nosotros nos vimos muy motivados a realizar este análisis porque había como una sensación de estamos en niveles históricamente bajos en términos de incidencia de pobreza cuando la medimos por método de ingreso, pero sin embargo empezaron a aparecer indicadores preocupantes. Recién creo que hablaban con Carolina Cose de las ollas populares. Bueno, ¿por qué está pasando eso? Entonces dijimos, bueno, esta medida que propone el INE es una medida sólida en cuanto a que se utiliza en distintas partes del mundo, se utilizó por mucho tiempo en Uruguay, es una referencia, capaz que tenemos que llevar también igualmente la pobreza con alguna dimensión alternativa. ¿Qué otras? Y complementar. Sí, perdón, por favor. ¿Qué otras? Decías que uno de los indicadores que empezaron a notar desde Ceres era precisamente las ollas populares. ¿Qué otra alarma se encendió que les llamó la atención? Bueno, concretamente ese también podemos pensar en el mercado de trabajo y las altas al seguro de desempleo. Eso pasó en todo el mundo. Uruguay no fue la excepción. Obviamente esto, por suerte, se viene corrigiendo, pero tuvimos un momento bastante crítico. Y obviamente cortar ingreso es muy complicado para todas las familias, pero particularmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que no tienen muchas veces otra alternativa para
para compensar ese cambio. ¿Y encontraron diferencias entre las distintas regiones del país? Sí, exactamente. Eso es un buen punto. A ver, si nosotros miramos el país en general y nos olvidamos por un momento de Montevideo, hay una diferencia muy notoria en lo que sería el sur y el norte del Río Negro. La situación se agrava. Esto también ocurre con el método de ingreso, pero nosotros lo ratificamos en lo que sería el litoral norte o el noreste del país. Ahí la situación es mucho más compleja. Vayamos a Montevideo. Bueno, nosotros claramente encontramos la distinción que todos esperamos ver en lo que es el sur y el norte de Avenida Italia, ¿no? La incidencia de la pobreza en barrios, obviamente, de la costa es básicamente, digamos, casi nula. Y cuando llegamos por este método a barrios que tienen que ver con el norte de Avenida Italia, ¿no? No sé, La Teja, Cerro, Casavalle, Punta Rieles, por simplemente nombrar algunos, estamos viviendo situaciones críticas de pobreza que llega al nivel de un tercio de la población por este método que combina método de ingreso con otras necesidades no cubiertas. Hogares donde además hay muchos niños. Exactamente. Nosotros no hicimos una medición específica de los niños, pero sí es una muy buena pregunta y nos generó curiosidad. Entonces, volvimos sobre esos datos y lo que te puedo decir es que la pobreza llega básicamente por método de ingreso en los hogares que tienen, o mejor dicho, los niños entre 0 y 6 años y 6 y 12 años, estamos hablando de 16%. Si complementamos con nuestra medida, estamos hablando de arriba del 26%. ¿Eso qué quiere decir? Que antes estábamos en un nivel preocupante, pero menos de uno de cada 5 niños, y ahora estamos en más de uno de cada 4. Entonces, obviamente, ratificamos la idea de que la pobreza pega singularmente a los menores del hogar y esto, bueno, además es peor todavía, es mayor la cantidad de niños en esa situación. Ahora, yo me siento un poco como reafirmado porque durante muchos años casi que en solitario, no me creo ningún crack, pero creo que en solitario insistí con este punto en varias columnas periodísticas porque no estaba planteado en el debate. El método de medir por ingresos la pobreza dejaba ese monto que se fijaba para fijar la línea, que tenía tres variables, Montevideo, interior urbano, para la persona que vivía sola, no daba ni para pagar un alquiler. Es decir, para mí era directamente casi una farsa, digamos, en el sentido de que quizás para un matrimonio podría servir, en el sentido de dos personas con ese ingreso, pero mucha gente vive sola y el monto fijado por el cual te consideraban, no sé si clase media o no pobre, no alcanzaba para pagar un alquiler. Así nomás, era fácilmente medible en el mercado inmobiliario que esa persona que durante años consideramos no pobre no podía pagar ni siquiera un alquiler. Es decir, tenía que vivir en una pensión o algo así. Por otro lado, si uno comparaba con la encuesta de necesidades básicas insatisfechas, resultaba que había una cantidad de no pobres o clase media que de repente vivían hacinados o no tenían heladera o no tenían ningún método de calefacción y eran considerados no pobres clase media. Entonces mi pregunta es, ¿hemos sido engañados todos estos años que se decía que la pobreza era ridículamente baja? No, yo no creo en eso. Entiendo el punto, entiendo tu argumento, tu preocupación. Lo importante acá es dejar claro que la medida que utilizamos o habitualmente utilizamos y que es la oficial, es la que se utiliza en todo el mundo. Las dos son oficiales, porque la encuesta básica de hogares también es oficial. No, está bien. Y las necesidades básicas insatisfechas sí, también es oficial. A eso iba. A ver, por método de ingreso es una estadística estándar que tendrá sus ventajas y sus desventajas. Nos pasa con todas las estadísticas, ¿tá? Quienes las analizamos, quienes hacemos ciencias sociales, quienes trabajamos con datos, tenemos la responsabilidad de tratar de leer lo mejor que podemos la realidad, como les pasa a ustedes como periodistas, ¿no? Tienen que a veces ir un poco más allá. Entonces, entiendo el punto. Yo no diría que nos engañaron, ni mucho menos. Yo diría que es un método sólido, internacional, que se ha utilizado mucho tiempo, que tiene ventajas y desventajas, pero que, bueno, podamos complementarlos y podemos mejorarlos. Y, bueno, esta es una idea. Y, sobre todo, de nuevo, las estadísticas que provee el INE son tan valiosas que nos permiten mirar más allá y de hecho son las que nosotros aprovechamos para calcular esta versión ampliada. Es que mi cuestionamiento no es al INE. No, está bien. Lo entendí perfecto. No es al INE porque las dos encuestas son del INE. Exacto. Está bien. Uh-huh. Sí. A ver, el problema de la pobreza es muy complejo. Uh-huh. Es muy complejo. Y la realidad en general
no es una, ¿no? Depende cómo la miremos. Y la idea con esto es, si queremos diseñar políticas públicas de calidad, tenemos que empezar por un buen diagnóstico. Y bueno, y parte del diagnóstico empieza por un buen debate y poner herramientas sobre la mesa para que nos permitan discutir mejor esta realidad que es preocupante y que posiblemente sea peor de la que nos dicen los datos que vienen del pasado. Bien, o sea que claro, ese es un gran desafío, ¿no? Todo lo que hablamos de la primera infancia con esos datos y de las políticas sociales. Exactamente, exactamente. Todo, a ver, es el punto de partida, el diagnóstico es el punto de partida de las políticas públicas. Y esto sobre todo en Ceres lo que queremos es mirar hacia adelante, decir, bueno, estamos parados en esta realidad, tratemos de describirla lo mejor posible. Y si la describimos bien, es probable que tengamos mayor probabilidad de éxito cuando diseñemos políticas públicas. ¿Alguien del gobierno se comunicó con ustedes para pedirles estos datos? No, los datos están públicos. Nosotros estamos abiertos a conversar, obviamente. Parte de, como decía recién, el propósito de esto es facilitar el debate, interactuar con agentes, ya sea del gobierno, actores del gobierno, del resto del sistema político, del resto de la sociedad en general. En particular, no, obviamente que estamos abiertos a conversar. Carlos Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.